Sí, obviamente, como bien lo decía en el momento que me tocó expresar mediante la palabra cuál es la consideración que el gobierno provincial tiene en el territorio provincial, una vez más en el Bolsón, lo hace el señor gobernador recorriendo todos los días cada uno de los rincones de nuestra provincia, independientemente de las diferencias de cantidad de habitantes de un pueblo o una ciudad. Lo ha hecho en muchas oportunidades en el Bolsón y nosotros tenemos que seguir como parte del Poder Ejecutivo los mismos pasos que el gobernador nos indica. Acompañando este congreso que tiene que ver con el cooperativismo, ya expliqué en el uso de mi palabra lo que significa el cooperativismo. Entendemos que en la ciudad del Bolsón, una de las cooperativas más importantes, Copetel, no podíamos dejar acompañar a las autoridades que organizaron este congreso provincial, no podíamos dejar acompañar a la federación y a cada una de las cooperativas. Y también nos vamos muy tranquilos de regreso a la ciudad de Viedma, interpretando específicamente de que el cooperativismo integra mucho a la sociedad, específicamente también al género femenino, que bien lo decíamos hace muy poquitos instantes. Y la tranquilidad también que nos llevamos de que está claro de que tenemos un intendente electo que va a saber interpretar y de esta manera poder articular mediante las gestiones ante el gobierno provincial por las necesidades no solamente de las cooperativas de la ciudad del Bolsón, sino que también del resto de la sociedad. Así que realmente un día fructífero totalmente y diría yo exitoso, por lo menos en el inicio. También deseamos de que el día domingo, cuando se saquen las últimas conclusiones de lo que fue este congreso, se rescaten todas aquellas positivas, esas cosas positivas que tenemos que destacar. Nos merecemos el debate y mediante el disenso llegar al consenso. Y esto es lo que nosotros, por pedido del gobernador, estamos promocionando en toda la provincia. Bueno, Bruno, como intendente electo, fundamental ver la articulación de cómo se va a trabajar con la cooperativa desde el municipio y así también hacia la provincia, ¿no? Totalmente. En primer lugar, estoy muy agradecido a la gente de Copetel por la invitación, a la gente de la Federación de Cooperativas. Nosotros, a partir del 10 de diciembre, vamos a articular firmemente con la Cooperativa del Bolsón una agenda de trabajo para hacer un trabajo en conjunto, ya que tenemos un mismo objetivo, que el Bolsón esté mejor. Y en ese sentido, articulando también con la provincia, vamos a tratar de cumplir este objetivo que es el que nos aqueja y el que nos convoca en este sentido. Bruno, ¿qué cantidad de cooperativas tenemos en el Bolsón? ¿Has estado indagando en este momento? Cooperativas, si bien Copetel es la más firme, tenemos alrededor de 15, 20 cooperativas. También hay cooperativas del sector educativo que hay que trabajar, acompañar y apuntalar, porque realmente la función que vienen a cumplir es más que importante. Yo desde lo personal creo firmemente en los principios cooperativos y creo que es una herramienta fundamental para el crecimiento y para lograr el objetivo común que tenemos toda la sociedad y las cooperativas y yo en mi persona. Sí. Bueno, algo que se discute muchísimo el tema de los servicios, ¿no? Siempre decimos, servicios a qué costo los queremos pagar los ciudadanos y si la cooperativa nos puede ayudar en esa demanda, ¿no? Que es importante. No, totalmente, las cooperativas pueden ayudar en ese sentido, se puede trabajar con las cooperativas también en cuanto a la solución de vivienda, la prestación de servicios, servicios de gas, servicios eléctricos, servicios de agua. Estaba viendo acá cuando disertaban mis compañeros la cantidad y la variedad de cooperativas que están funcionando en la provincia de Río Negro con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social. Se puede hacer lo mismo en el Bolsón y vamos a propender para que eso sea así.